Hola, hola nuevamente amigos y amigas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Reacciones Musicales. Yo vengo de reaccionar al tema Sobreviviré de Víctor Heredia y de una vez vamos al siguiente tema que es uno de los que me han solicitado bastante que se llama El Viejo Matías, la canción Sobreviviendo, Sobreviviendo. Realmente pues me llegó muy adentro, muy al corazón y una canción que la sentí de alguna manera, podría decir duro, de alguna manera muy real, pero la otra de las canciones de la que más me han solicitado es esta, El Viejo Matías. Realmente no sé qué me espero. No sé si voy a terminar llorando o qué, porque ya vi que este señor tiene ese tipo de música que te llega y te llega. Por ahora, y antes de que comience este señor Víctor Heredia, gracias por todos los comentarios y por todas las sugerencias. Realmente, pues realmente estoy conociendo a unos intérpretes fantásticos y este señor pues me llegó muy adentro en el corazón. Recuerde darle like al video, así apoya no solo el canal, sino que también apoya a Víctor Heredia, aunque usted no lo crea, ya que YouTube con sus sugerencias se lo lleva más y más gente que de repente nunca le han escuchado. Por ahora, el viejo Matías, no sé qué me espera aquí. Y el viento eran dos hermanos corriendo furiosos por el terraplén y en un banco oscuro, mojado y mugriento, él se acomodaba su uniforme gris. El viejo Matías duerme en cualquier parte. Un fantasma errante le toca la piel, pero cuando llueve sus despojos buscan la estación de chapas de Paso del Rey. Es cuco de niños y de no tan niños, su figura triste cruzando el andén. Porque nadie ha visto sus ojos cansados, la cruz del olvido temblando en sus pies. A veces murmura cosas incoherentes, habla de la guerra, imita al cañón, y otras veces pone en sus ojos un niño. Y acuna en sus brazos su bolso marrón. Esta es una canción que tiene como dos sabores, un sabor dulce pero un sabor agrio, ¿no? Él está cantando la canción con mucho amor, pero a la misma vez narrando la historia de eso que pues de repente decimos el loquito del pueblo, el viejito del pueblo, ese que camina para arriba y para abajo y pues nadie se detiene realmente a examinarlo, a ver si necesita ayuda o una cosa así. Yo creo que ese del que está hablando, ese viejito, es el viejito Matías, que pues de repente todos tenemos un viejito Matías en nuestro pueblo. Necesito, antes de seguir, revisar este micrófono porque no sé, algo no está sonando bien. Hola, 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 hola. Ok, yo creo que está bien. No quiero terminar de grabar todo el video y ver que lo arruiné. pues bien bonita esta canción, bien. Bien triste, pero es que este señor Víctor canta con una dulzura increíble. ¿Qué dice por acá la gente? Vamos a abrir un poco la pantalla. Dice, me causa mucha nostalgia escucharla. Vivíamos en Paso del Rey, partido de Moreno, provincia de Buenos Aires. Yo era muy chico y lo llegué a conocer al viejo Matías cuando con mis padres y hermanos tomamos el tren Sarmiento. Pues parece entonces que el viejo Matías fue un señor real, ¿no?
Que dice Vivia que no se pierda nunca, hermosa la interpretación, la letra y la música. Por acá dice Freddy, una preciosa poesía, preciosa, me llena de nostalgia la voz de Víctor. Dice Jonathan, para mi viejita, que le encantaba ese tema, besos al cielo, te amo, vieja. Graciela dice, me recuerda a mis padres, mis abuelos. Ok, vamos a terminar de escucharlas, ¿qué les parece? El viejo Matías, Mr. Víctor Heredia. Cuando llegan trenes repletos de obreros, se pone contento, brilla su mirar. Gorrión de la tarde quiere hablar con todos y después se queda solo en el andén. Se queda mirando las vías vacías, la luz que se pierde del tren que pasó, y después se aleja murmurando cosas. El viejo Matías, oro del lugar. La lluvia y el viento eran dos hermanos corriendo furiosos por el terraplén. Y en un banco oscuro, mojado y mugriento, él se acomodaba su uniforme gris. Antes que termine esta canción, cuando él dice él se acomodaba su uniforme gris, ¿fue que era un soldado? ¿Por qué dice uniforme gris? Ya veo que las canciones de Víctor Heredia tienen en sus letras algo en lo que todos tenemos en común, que todos tal vez hemos visto, hemos sentido. Así es que pues Víctor Heredia en sus letras habla con las palabras o con lo que nosotros pensamos. Exactamente, él sabe qué queremos escuchar o qué nos toca el corazón. Amigos, gracias por haber estado con nosotros. Ya vieron ustedes que tengo muchas canciones de Víctor Heredia recomendadas, pero yo siempre elijo la que más, como quien dice, a la que más la gente se pone de acuerdo. Grabo primero y después voy grabando las demás. Así es que pónganse de acuerdo y elijan una canción, o usted nada más elija su canción favorita y me la deja saber en los comentarios.